¿Qué tal? Mi nombre es Malena Araúz y esta es una nueva versión de tu programa Culturando, gracias a La Voz Universal TV y a La Voz Universal Radio 91.2 FM. En este programa estaremos en entrevista con la licenciada Ángela Salas, quien es psicóloga formada en danza, movimiento, terapia, y nos presentará su proyecto Sacudida Itinerante, Cuerpo, Cultura y Danza. No te separes de nuestra transmisión, enseguida volvemos con más de Culturando. Bueno, y damos la bienvenida a Ángela Salas Zelaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos presentar, ella es licenciada en psicología, tiene un trabajo muy importante que va a desarrollar en todo el país, pero ustedes tienen que conocer un poco acerca de su trayectoria. Ella, además de licenciada en psicología, es formada en danza, movimiento, terapia en Buenos Aires. Además, ella es cofundadora de la Asociación de Danza, Movimiento, Terapia de Bolivia y también cofundadora de la Red de Danza, Movimiento, Terapeutas de América Latina. Ella viene a contarnos un gran proyecto que tiene, pero también un trabajo de investigación que está desarrollando ya en conjunto con bastantes terapeutas de toda América Latina con los que ha tenido conexión durante la pandemia. ¿Cómo estás, Ángela? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas y bueno, para contarles acerca de mi paso por diferentes ciudades con este proyecto que se llama Sacudida Itinerante, Cuerpo, Cultura y Danza, que si bien tiene los fundamentos de danza, movimiento, terapia, está abierto a la escucha, ¿no? Desde la transdisciplinariedad también, de lo que implica, ¿no? En Bolivia somos 3 danza, movimiento, terapeutas. Hay 2 danza, movimiento, terapeutas que están en otros países, pero somos muy pocas, ¿no? Sin embargo, realmente estamos todas tan conectados, que vienen desde otras profesiones, todos estamos ligados. Nos comentabas, bueno, ella es licenciada en psicología, pero también desarrolló la danza durante ocho años. ¿Desde qué edad desarrollaste la danza y en qué momento se te ocurrió poder unir estas dos profesiones que vos tienes para poder prestar un servicio cultural y también a la salud de todas las personas, específicamente de Bolivia y también de Latinoamérica, en conjunto con los demás colegas? Bien, estudiando, entrando a la universidad, antes de mi primera clase en psicología, pisé la sala del taller de danza moderna en la Universidad Católica. Donde ahí Heidi Romero estaba a cargo, ha estado a cargo durante mucho tiempo y ella se fue del taller y bueno, yo me fui al mismo tiempo. Y fue ahí donde tuve la oportunidad seguir conociendo, explorando, conocerme también y sobre todo tener el interés por la danza contemporánea principalmente. Actualmente estás desarrollando cursos y talleres, pero también haciendo investigación de campo en ellos y vas a aplicarlos en territorio boliviano. Sí, el área de investigación, estoy haciendo una investigación en este momento que tiene que ver con el área bidireccional de la, bueno, es todo un nombre, ¿no? De cuerpo-mente, la relación cuerpo-mente y la relación que tiene con los saberes bolivianos respecto a cuerpo, de manera transversal está la cultura. ¿En qué aspectos de la salud, tanto física como psicológica, se puede aplicar este tipo de terapia? Y también nos decías que no hay límite. Incluso personas con discapacidad física pueden acercarse a estos talleres. La danza-movimiento-terapia busca la integración de aspectos, busca la integración de la persona en general, tanto física, psicológica, emocional, cognitiva, social. Por tanto, realmente puede ayudar
desde cualquier de esos caminos, ¿no? En el área física incluso se abre, realmente es, todos nos movemos, el movimiento es vida. Entonces cualquier persona puede tener, ¿no?, este tipo de sesiones donde se trabaje, no importa el movimiento por afuera, no es la forma del movimiento, importa el sentido del movimiento, lo que sea para una persona, lo que le permita hacer consciente de pensamientos, de emociones. Y en el aspecto físico, claro, por supuesto, todos conocemos el beneficio de movernos, ¿no? De la relación que tiene con las neuronas espejo, por ejemplo, la plasticidad cerebral, todo eso sí, eso está a nivel físico, de que todos nos conozcamos. Pudiste realizar este proyecto y ganar un fondo concursable en el municipio de La Paz y ahora quieres aplicarlo en todo el país. Se viene Sacudida Itinerante, Cuerpo, Cultura y Danza. Ahora, en conjunción con todo este tema de la danza movimiento, contanos de qué trata, en qué departamentos vas a estar y en qué consiste uno de esos talleres y cuántas personas intervienen. Sí, Sacudida Itinerante se convierte en un proyecto mío que de mucha curiosidad desde hace muchos años, desde el 2017-18 que yo volví a Bolivia, de querer recorrer distintos puntos de Bolivia llevando danza, movimiento, terapia, pero también escuchando la repercusión de las personas, cómo es que vivimos también la danza, la cercanía que tenemos con la danza como bolivianos. Porque siento que tenemos una relación muy cercana con la danza. Somos, lo podría poner, en algún momento escuché esas palabras y estoy de acuerdo, ¿no?, de ser una sociedad danzante dentro de toda la diversidad. Es así que se arma este proyecto, se presenta al FOCUAR, que es el fondo concursable, y resulta ganador en el área de fortalecimiento de redes, de articulación de redes. Por tanto, se abre el camino para poder conversar con más gente interesada. Porque no es que solamente los danzamovimiento terapeutas tenemos esta inquietud, ¿no? No es legítima esta profesión en Bolivia. Realmente se lucha mucho, es una profesión solitaria, de abrir espacios. Toda una red de actores culturales te están apoyando. Claro, de repente se sumaron al proyecto María José Rivera, abriendo el espacio Retiro el Barranco. Ella es una bailarina muy reconocida de danza contemporánea de Bolivia, que ya con ella vamos a terminar, es la última parte del proyecto. Así que probablemente entre octubre y noviembre sea el lugar donde haya más talleres, más actividades, porque va a ser el cierre del proyecto por ahora. Después está por Oruro Angélica Morales con su espacio Ubuntu, espacio terapéutico. Ella es fisioterapeuta y danza movimiento terapeuta. Acá en Santa Cruz está Kirtan Corimaya, que está a cargo de la asociación Acompañarte, que es una red también que están creando de arte terapeutas, principalmente musicoterapeutas, y me han abierto las puertas para danza movimiento terapia, donde se puede trabajar con equipos terapéuticos. En Sucre está Marina con el espacio Samadhi, que ella es profesora de yoga, se dedica a yoga durante mucho tiempo, igual ha hecho danza. Entonces ella es una persona muy activa, ¿no?, que está haciendo gestión continuamente, ¿no? Entonces está cuestionando, está proponiendo. Así que son personas que se han ido sumando. Y si lo digo así es porque realmente siento que en cada lugar donde va yendo el proyecto, más gente se va. Es como si uno llegara en un auto y se va sumando gente. Acá he tenido la oportunidad de tener contacto con las tres chicas del Museo Arte Campo, quienes han abierto las puertas, la mirada, la escucha, la palabra a todo lo relacionado a tierras bajas. Y eso es algo que pienso que es muy importante, porque si bien hay saberes que tal vez no los consideramos académicos,
principalmente relacionados a la cultura. Tienes total relación, tal vez mucha, no sé si tal vez, sí, mucha, desde hace muchos años, la gente ya sabía cómo cuidarse. Y es desde ese lugar que llega siendo también la cultura, ¿no? Porque cuidarse también es cultural, es de cultura. Exacto. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué relación tenemos con nosotros mismos? ¿Este proyecto en qué mes inició? Nos decís que ya está prácticamente finalizando. Contanos cada una de sus etapas y también para todas las personas que están viendo este programa, ¿cómo pueden ser parte de la etapa final? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Me puedo inscribir? ¿Tiene algún costo? ¿Tiene algún requerimiento para que yo pueda participar de este tipo de talleres, ciclo de talleres, conferencias, conversatorios que ustedes van a dar? Esto empezó en mayo, principalmente, pero como en el tras bambalinas, ¿no? En una organización con todos estos actores culturales, donde hemos empezado con reuniones, como el levantamiento, digamos, de redes, de inquietudes. Ahora está de corrido, ¿no? Está Santa Cruz, luego voy a estar en Sucre, Cochabamba, Oruro, La Paz. Lo que yo tal vez invitaría es a que estén pendientes de las redes. Estoy en Facebook como Ángela Salas, Danza Movimiento Terapia Bolivia, donde ahí voy poniendo el día a día, digamos, de este proyecto. Y también hago esta invitación porque en cada ciudad los talleres son diferentes, las propuestas son diversas, son diferentes, ¿no? Se pueden encontrar con un espacio consigo mismos en el que puedan encontrarse con su movimiento, con sus pensamientos, con sus emociones, con cómo se relacionan con su entorno. Y eso lo que genera son estados de bienestar a partir del reconocimiento de los recursos propios, emocionales, y saber cómo puedes responder a ciertas situaciones o, por ejemplo, que quieras mejorar ciertas situaciones, ¿no? Quiero mejorar mi afrontamiento de, ¿no? O mejorar la relación con, o simplemente tengo mi empresa y quiero que la gente que trabaja conmigo tenga espacios de bienestar. Entonces puedes intervenir en espacios empresariales para que de repente una hora al mes, una hora a la semana, sea una terapia en conjunto con los trabajadores y puedan tener también mejor rendimiento. Exacto, tú lo dijiste, ese es el alcance que se tiene con equipos de trabajo, ¿no? Equipos amplios. No se basa el trabajo en dinámicas, pero sí en una propuesta en la que haya mucho, sí, movimiento. Y una vez más digo, no, es un movimiento, tal vez lo más cercano es un movimiento consciente, un movimiento de uno. ¿Por qué lo menciono esto? Porque no se necesita experiencia. No se necesita experiencia previa para esto. Simplemente se necesita las ganas de querer estar ahí. Y si no son las ganas, al menos el interés. El proyecto va a estar hasta el 3 de octubre en la ciudad de Sucre. Después va a ir a Cochabamba hasta el viernes 8. Y del 9 al 16 voy a estar en la ciudad de Oruro. En cada ciudad hay talleres, hay conversatorios, diferentes actividades. Para solicitar, digamos, algo individual, personalizado, tal vez sí se necesita grupos de, no sé, tal vez 3 personas mínimo. Pero para lo demás, no, simplemente hay diferentes características de cada evento, diferentes, desde aporte voluntario hasta un costo en específico. Así que simplemente invitar, ¿no?, a que estemos atentos en las redes, ahí se va difundiendo la información. También nos comentabas que analizabas el aspecto cultural, el aspecto de cada zona geográfica de Bolivia para poder servirte de su cultura y también de su danza. Cuando yo voy a uno de estos talleres, ¿qué tipo de música puedo escuchar? ¿Con qué música ustedes se sirven para hacer la terapia? El uso de la música realmente es diverso, ¿no? Se puede, depende del danzamovimiento terapeuta. En mis sesiones, con lo que se van a encontrar, va a ser con música calma, principalmente en un primer momento y al final. Y después voy utilizando música de diversos lugares. Tal vez en algunos salga uso de música boliviana, normalmente no, no, no.
instrumentales sí, pero también es muy rico cuando hay una persona, un músico que acompañe sesión. Entonces se trabaja improvisación, por ejemplo, desde el músico respondiendo al movimiento y viceversa. ¿Desde qué edades las personas se pueden inscribir y participar de estos talleres? Realmente es tan amplio que pueden haber, estar en sesión desde que son muy pequeñitos, muy bebés, hasta sin límite de edad. Así que dependiendo cada taller, cada actividad que vaya a haber, tal vez haya límites de edad para como el trabajo con cada población. Y específicamente con discapacidad, es un trabajo muy rico, muy amplio, muy lindo también, como mi experiencia como terapeuta. Para finalizar, contale por favor a todas las personas que van a asistir, ¿con qué logros se van de estos talleres? ¿Con qué satisfacciones se van luego de finalizar, de conocerte, de conocer otras personas que también necesitan ayudas en muchos aspectos emocionales y físicos? En general, ¿cómo salgo de estos lugares? Lo que les puedo prometer es que se van a encontrar consigo mismos, con pensamientos, con emociones respecto de uno, tal vez de la familia, de la sociedad, no sé, los pensamientos en general, lo que sea que nos construye como personas. ¿Y de qué manera repercute esto en la vida de uno, ¿no? Generar bienestar, calma, reconocerse, nos hace tener una vida tranquila, consciente principalmente. Entonces, tal vez entre las principales repercusiones esté mejorar la alimentación, tal vez, mejorar el sueño, mejorar las relaciones interpersonales con los demás, tomar decisiones para empezar aquello que no había iniciado, para cortar lo que no he podido cortar en su momento, para soltar. Para poder afrontar bien una pérdida, para llevarme mejor con mamá, papá, hermano, pareja. Es increíble cómo ustedes han podido unir el arte, la cultura al servicio de la salud. Entonces, eso es algo que quizás a muchos colegas psicólogos les va a interesar de ahora en adelante también trabajar, desarrollar e investigar. Los invitamos a todas las personas que desarrollan este tipo de profesión que se puedan comunicar con Ángela también para poder ser parte, ¿por qué no?, de esta red de danza movimiento en Latinoamérica y en Bolivia. Invítalos, por favor. Sí, bueno, primero los invito a que tomen contacto. Bueno, me encuentran en Facebook como Ángela Salas Zelaya, Danza Movimiento Terapia Bolivia, en la página. Y ahí están todos los datos, pero bueno, dejo mi teléfono, es el 709-82854. Para la asociación también está la página en Facebook, Asociación de Danza Movimiento Terapia Bolivia, ADMT Bolivia, donde está toda la información, estamos en Instagram también. Y para la red MT Latinex, los invito a visitar la página, que es www.dmtlatinex.org, y ahí está la información de las diferentes danza movimiento terapeutas latinoamericanas que conformamos esta red. Te agradecemos muchísimo, Ángela. Es un proyecto muy oportuno, sobre todo por la época en la que estamos viviendo, de bastante estrés emocional, físico, muchas pérdidas, como dices, producto de la pandemia, de todo este caos mundial que ahora precisa de mucha atención de nuestras mentes y servirnos de la cultura, del arte, de la danza, de la psicología para poder afrontar todo esto que la sociedad en general y Bolivia como tal, con tantos problemas políticos también sumados, medioambientales, económicos que está atravesando, se puede servir de este tipo de terapias alternativas y creativas en vínculo con la psicología para poder mejorar nuestra calidad de vida. Mil gracias y esperamos estar en contacto y también, ¿por qué no ser parte de tus talleres cuando estés en Santa Cruz nuevamente? Muchísimas gracias. No te separes de nuestra transmisión. Enseguida volvemos con más de Culturando.
Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo de Lices. El 24 de septiembre de cada año se celebra en Bolivia la Revolución de Santa Cruz, batalla desarrollada en pro de la liberación del yugo español. Cuando en esta ciudad empezaron a llegar las noticias sobre las revoluciones de Cochabamba, los patriotas se llenaron de valentía para enfrentar a los españoles. Santa Cruz decide dejar de ser parte del dominio español y combatir por su emancipación, destacándose figuras como Ignacio Warnes, José Manuel Baca, también conocido como Cañoto, el doctor Antonio Vicente Seoane, Juan Manuel Lemoine, Juan Manuel Mercado, Antonio Suárez, entre otros. Durante la lucha cruceña por la causa independentista de la República, se libraron muchas batallas, de las que los patriotas salieron victoriosos y derrotados, hasta la batalla de Ayacucho, en 1824, que puso fin al Imperio Español en América. Esa semilla de libertad que fue plantada por Warnes germinó en el espíritu cruceño de vivir siempre en libre determinación. En este día se llevó a cabo un cabildo abierto donde, además de destituir al que era gobernador, Pedro José Pimentel, también se nombró la junta gubernamental. Luego de lo sucedido en Chuquisaca y Cochabamba, los patriotas buscaban seguir los mismos pasos y lograr la libertad. Para ello, el doctor Antonio Vicente Seoane, junto con el doctor Juan Manuel Lemoine, constituyeron un partido integrando también al padre José Andrés Salvatierra y a otros combatientes. Una vez destituida la máxima autoridad de España, la Junta de Gobierno estuvo presidida por el coronel Antonio Suárez, el doctor Antonio Vicente Seoane y el cura José Andrés Salvatierra, Eustaquio Moldes y Manuel Lemoine. A pesar de lograr sacar del poder a Pedro José Pimentel y de establecer la Junta de Gobierno, los aires de libertad poco duraron, ya que para el siguiente año, en 1811, nuevamente los españoles tomaron el control de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, reprimiendo violentamente a la población como a los líderes. El 24 de septiembre de 1810, conocida como la Revolución de Santa Cruz, fue el primer levantamiento independentista de la ciudad de Santa Cruz. Actualmente, Santa Cruz se convierte en el principal exportador de productos no tradicionales del país. Aporta con la mayor parte de la seguridad alimentaria, con casi un tercio del Producto Interno Bruto, así como la recaudación de impuestos nacionales, generando oportunidades de empleo y progreso para los bolivianos. Y esto ha sido todo por hoy en tu programa Culturando, gracias a La Voz Universal TV y a La Voz Universal Radio 91.2 FM. No te olvides que nos vemos todos los viernes a las 13 horas. Hasta la próxima.